Sí, muchas gracias. Un saludo a los televidentes y a los lectores cubanos. Bueno, la feria es un éxito. Nosotros sabemos que la feria es un éxito cuando pasa totalmente inadvertida en algunos medios que no son siempre... Los medios hostiles. Los medios hostiles. Pasa totalmente desapercibida y entonces uno se puede encontrar titulares como que hay un árbol en el Prado de La Habana. Y eso es algo increíble, ¿no? Cuando está sucediendo una feria tan grande como la Feria de La Habana, una feria que reúne a miles de personas y que cuando uno la compara con ferias en otros lugares del mundo, se da cuenta de que es una feria extremadamente singular. Y así nos lo dicen los visitantes, los escritores, los editores que participan en nuestra feria. Yo creo que es una feria que tiene un programa de actividades que sobrepasa las 1.500 acciones literarias, que tiene más de 600 presentaciones de libros. Cuando se habla de 1.500 acciones, porque también lo vi en el discurso de Juan Rodríguez, el presidente del instituto, se está hablando de actividades que son independientes unas de otras, es decir, presentaciones de libros, pero también otro tipo de actividad dentro de la feria. Se reúnen en esas cifras todas las actividades que se dan. Por ejemplo... ¿Incluyendo conciertos? No, ya. Solo literarias. Es lo que quería. Estamos hablando de una lectura de poesía, la presentación de un libro, una charla literaria, una conferencia, un coloquio, un panel. En ese punto nosotros sumamos entre lo que sucede en la cabaña y en la subsede y sobrepasamos las 1.500 acciones literarias. Es decir, alrededor de 150 por día porque son 10 días de feria, ¿no? Exactamente. Sobre todo en los primeros días, el domingo es un día que se destina más a la comercialización de los libros y al ambiente ferial, pero los primeros 9 días de feria son muy intensos en el programa literario. Y bueno, destacar también que esta es una feria donde se entregan muchos premios, principalmente los premios más importantes que otorga el Instituto Cubano del Libro. Este año se anunciaron en diciembre la entrega de esos 4 premios principales, que son Premio Nacional de Edición, Premio Nacional de Diseño del Libro, Premio Nacional de Literatura y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas. Con 4 premiados que nosotros estamos muy contentos. De porque, lujo. De lujo. Es decir, son 4 intelectuales que han tenido la felicitación de todo el mundo intelectual cubano. Vamos a recordar, porque siempre es bueno, entre ellos Ciencias Sociales, un habitual de nuestras mesas redondas como el doctor Alberto Prieto, que nos enorgulleció tanto saber que mereció el premio de Ciencias Sociales, el de Diseño, alguien que ha sido parte también de nuestro colectivo como Niebla, el de edición Norma Suárez, una editora de más de 50 años de labor, con una labor muy intensa. Si en el acto de premiación prácticamente no se podía leer su trabajo, porque era muy extenso, sobre todo su obra vinculada a la obra de Fernando Ortiz, un trabajo muy intenso, pero además Norma también es autora, es compiladora de varios libros y es una mujer con unas energías inmensas, es decir, que va a haber un premio nacional de edición para mucho tiempo. Bueno, y el Premio Nacional de Literatura, Lina de Feria, una voz, como decía Francisco López Sacha en el elogio, orgullosamente única en la poesía cubana. Así es. Esos 4 premios que se dieron a conocer en diciembre fueron entregados en la cabaña y también tenemos que hablar, por ejemplo, del Premio Nacional de Historia que se entregó el sábado, Alejandro García, el Premio Pensar a Contracorriente, que además también tiene el Premio Especial Una Especie en Peligro. Son premios que tuvieron menciones y que siempre se dan a conocer en la feria. Y los premios. Finalmente, ¿quién se llevó el contracorriente? ¿Se lo llevó un cubano o no? Se lo llevó un autor mexicano. Mexicano. José Antonio Hernández. Ya, porque aquí estuvo el representante del jurado, pero no quiso soltar prenda. Al otro día se entregaba el premio en la cabaña. Además, con un ensayo titulado Venezuela, la dinámica actual en América Latina y las relaciones en un contexto cambiante. Es decir, un ensayo muy, muy interesante en estos momentos. Y bueno, los premios Nicolás Guillén de Poesía, en los premios Carpentier de novela y Carpentier de cuento. En esta ocasión también fueron autores, no hubo sorpresa, es decir, no hubo un autor joven que pudo obtener uno de estos premios, sino han sido autores consagrados. Atilio
Caballero en cuento, Julio Yanes, que sí creo que puede ser una sorpresa incursionando en la novela con un premio Carpentier, y Luis Manuel Pérez Boitel en poesía. Bueno.